Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Durante la próxima media hora vamos a estar compartiendo actualidad universitaria, una entrevista con estudiantes y un adelanto de un producto exclusivo de UNLAR TV que se llama Quiero Hablar Con Vos. Les recuerdo, antes de pasar a los títulos, que podemos encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Ahora veamos los títulos de este programa. Te informamos sobre la convocatoria a proyectos de investigación y lo que pasó en la Asamblea General de los Trabajadores No Docentes. Charlamos con estudiantes de la Tecnicatura en Electroelectrónica que nos muestran los prototipos desarrollados. En el último bloque, te invitamos a ver el ciclo Quiero Hablar Con Vos, producido por UNLAR TV. En este caso, veremos un fragmento de la entrevista realizada al padre Federico Martínez. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLAR lanzó la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación. En esta nota, conoce más detalles sobre el procedimiento y los requisitos para presentarse. Bien, se lanza la convocatoria anual Proyecto de Investigación financiados por la CECIT 2017, que tiene el objetivo de convocar a todos los docentes investigadores de la universidad a presentar nuevos proyectos de investigación. Tenemos algunos aspectos novedosos para esta convocatoria. En primera instancia, que ya no hay una sola categoría de proyectos, sino que hay varios tipos de proyectos a los que pueden presentarse los investigadores. Y también que el sistema ya no va a ser solamente por un cuerpo de expedientes, sino que va a ser el cargado online. Además de que nos va a permitir después generar un sistema de monitoreo en donde cada investigador va a poder seguir su proyecto de investigación y va a tener que generar un PDF que le genere al propio proyecto, el propio sistema, y a partir de ahí eso imprimirlo y sacar una sola copia y traerla a la oficina de investigación. Va a estar abierto a todas las líneas de investigación. La normativa de la convocatoria, tanto la que rige puntualmente a la convocatoria 2017, como toda esta definición de lo que son los tipos de proyectos y los requerimientos que deben cumplir cada uno de los equipos de investigación para presentarse en cada una de las categorías, todo eso está disponible en la página web de la CECIT, que es cecitunlar.edu.ar, y también, si no, oficina de investigación, que se lo daremos de manera digital o se lo enviamos por correo. La convocatoria va a estar abierta hasta el 18 de agosto. Nos vamos al ámbito sindical. ATUR, el gremio de los trabajadores no docentes de la UNLAR, se reunió en Asamblea General. Estuvimos reunidos en la Asamblea de todos los compañeros no docentes, con la presencia de más del 80% del estamento, para tomar dos decisiones fundamentales. Una, ir todos juntos en el próximo proceso electoral que se viene. Pelear en el cogobierno universitario con la mejor de las condiciones, que es todos juntos. Y la segunda, ir todos juntos también a apoyar la reelección de nuestro compañero Nelson Farina al frente de la Federación, de la FATU. Somos una pata muy importante en lo institucional y en lo político. Queremos ser una parte del cogobierno de manera consciente, de manera más madura, porque hemos aprendido, porque realmente en este proceso de democratización todos hemos aprendido a ejercer la real representación, el poder discutir en los consejos, el poder tener una postura dentro de todos los temas que atienden a la universidad, lo académico, lo administrativo, lo financiero. Pensamos que somos, digamos, un factor fundamental. Nosotros estamos por la característica de nuestro estamento. Estamos 7 horas todos los días, en un promedio de 30 años acá en la universidad, y somos muy conocedores de cada cosa que sucede en la institución. Estoy muy contento porque el 80% estuvo presente. Eso habla a las claras de lo fuerte que está el estamento, de lo unidos que somos y que todos tiramos para el mismo lado. Hoy presentaron a casi la mayoría de los delegados por área, vinieron todos los compañeros de todas las áreas también para acompañar. Y bueno, para la juventud sindical es muy importante, ya que en los cuadros sindicales juveniles son los que después vamos a representar, ¿no? Todo esto que se ha hecho a otro nivel, que es el gremial de la FATU y de la ATU. Nos vamos a una pausa y volvemos para charlar con estudiantes de la Tecnicatura en Electroelectrónica.
Ellos nos van a estar mostrando los prototipos desarrollados en la carrera. Ya volvemos. Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR. Bueno, estamos comenzando con la entrevista de este programa y me acompañan los estudiantes de la Tecnicatura en Electroelectrónica, que depende del Departamento de Ciencias Aplicadas de aquí de la UNLAR. Estoy con Iván Cardoso y Carlos Gavio. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con ustedes acá sentada, pero los está acompañando toda la barra, los compañeros, sí. El coordinador de la carrera que está ahí atrás de cámara, el decano. Están todos acompañándolos en este momento en el que nos van a mostrar lo que han estado haciendo en su carrera, chicos. A ver, han desarrollado ciertos prototipos, pero antes de mostrármelos, quiero que me cuenten de qué se trata la carrera. A ver, Iván, contame. Bueno, la carrera básicamente es de electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, todo lo referido a la industria eléctrica. Bueno, Carlos, ¿qué tipo de trabajo vienen desarrollando? Porque es práctica, es muy práctica la carrera, ¿no? Dura 2 años y medio. Dos años y medio, sí. Bueno, la carrera tiene un amplio margen de trabajo, como ser instalaciones eléctricas, todas esas cosas que venimos haciendo, plaquetas, todo lo que es electrónica, también tiene mucha salida laboral también en carrera. Y en este caso ustedes desarrollaron un bolillero electrónico por un lado y una fresadora. A ver, Iván, contame en qué contexto desarrollaron con tu equipo de trabajo y de compañeros esta fresadora. Bueno, con mis compañeros desarrollamos la fresadora como un proyecto de tesis. La presentamos la semana pasada. O sea que sos un flamante graduado. Graduado, sí. Junto con mis compañeros la hicimos. Se trata de una máquina que nosotros le cargamos una imagen, ya sea de internet o de un diseño propio. Un circuito, más que todo, porque está orientada a eso, a las plaquetas, a realizar plaquetas de electrónica. La fresadora es esta que estamos viendo acá, ¿no? Y ustedes la desarrollaron de cero. Desde cero, desde toda la estructura hasta la parte electrónica. ¿Cuánto tiempo les llevó a desarrollar? Y nos llevó unos 7-8 meses más o menos. ¿Y tu equipo de trabajo, cuántos chicos eran? Somos tres, Dante Borges y Fernando Vera. ¿Y cómo les fue en la evaluación? ¿Qué les dijeron? Y bueno, nos fue bien, muy bien, básicamente. Estuvimos bien y bueno. ¿Les gustó a los profes? Les gustó, les encantó y bueno, por eso estamos acá presentando el trabajo. A ver, para ser más específico, si se quiere, ustedes lo que pueden hacer con esto es calar, dibujar en distintos materiales, en distintas superficies. Digamos, un dibujo digital lo pasan a una superficie concreta, ¿no? Claro. Claro, puede ser madera, plástico, las plaquetas de Pertinax. Por ejemplo, a ver, ahí nos trajeron un regalito, los chicos, les cuento que lo vamos a mostrar a cámara. No sé si ahí me toman. A ver, esa
Muy bien, perfecto. Bueno, gracias por el regalo, la verdad que es muy lindo, lo vamos a guardar ahí en nuestras oficinas. Bueno. Y Carlos, por tu lado, vos desarrollaste un bolillero electrónico, sí, ¿no? Que tuvo como ciertas repercusiones estos sí, días. Sí, no lo esperábamos tampoco eso. Sí. En realidad esto fue un trabajo para un final de materia, que es electrónica 3. Sí. Que, bueno, la condición para poder rendir hay que presentar, es presentar un trabajo funcionando, soldado y funcionando, se dice. Sí. Y bueno, la idea surgió entre nosotros y el ingeniero Fernando Brizuela, uh-huh. Que es el director de la cátedra, surgió el tema del bolillero electrónico. Bien. Y bueno, y sí, gracias a Dios tuvo una buena repercusión, así que... A ver, lo mostremos un poquito, mostrame cómo funciona, ¿me podés mostrar cómo funciona, sí, ahora? O se prende de acá. Que lo tome la cámara ahí, ajá. Se prende de ahí. Sí. Y únicamente hay que apretar el pulsador. Sí. Y ahí funcionan los 10 LED, uh-huh, que sería cada bolillo de la materia. O sea, vos ahora me hablás de las materias, porque esto específicamente se va a usar en algunas cátedras de la UNLAR, ¿no? Para rendir exámenes. Ya se usó, en esta semana se lo puso a prueba. Sí. Se entregaron dos prototipos, que son este y otro más. Uh-huh. Se lo puso como prueba y aparentemente sí dio un buen resultado. O sea, ya hay docentes que lo están usando. Ya lo usaron, sí. ¿Y hubo alguna devolución de los docentes? Estamos esperando eso porque entregamos así con el bolillero, le entregamos un cuestionario, sí, para que digan lo que qué les pareció y bueno, que opinen para, uh-huh, para el mejoramiento de esto. ¿Qué ventajas tendría, por ejemplo, este tipo de bolillero frente a los bolilleros que se usan con el convencional, hasta el momento, con el, sí, con el antiguo? Bueno, antes que nada, la practicidad que tiene, o sea, es mucho más práctico para, uh-huh, llevar, se lo pueden poner en un bolso del mismo docente, uh-huh, y lo liviano que es también, ¿no? Y otra de los problemas que había con el bolillero anterior, sí, es el tema de la bolilla, que se pierde la bolilla o claro, todas esas cosas, no se consiguen. Entonces, y lo que siempre resaltamos de esto, que el mantenimiento de esto, lo único que hay que cambiar es la batería cuando se acaba, nada más. ¿Cuántos chicos trabajaron para desarrollar este bolilla? Somos tres. Uh-huh. Somos tres, bueno, yo, Matías Atencio y Páez Ramírez. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar? Y esto no, en un mes lo hicimos, sí, uh-huh, en un mes también lo hicimos. Uh-huh. Pero obviamente queremos presentar como trabajo final, uh-huh, un bolillero, pero más sofisticado, claro, que implique un teclado para que el docente pueda cargar la cantidad de bolillas que requiera, que tenga su materia. Uh-huh. Y ya sería con display, con número directamente, y no con LED, o sea, sería más sofisticado. Claro. Bueno, tengo entendido que también ha tenido muy buena repercusión y que digamos, desde el Consejo Superior han pedido también desarrollar otro sistema, sí, similar, el, ¿no? El voto electrónico quieren para el Consejo. Uh-huh. ¿Y ya están comprometidos el mismo grupo de chicos? Nos comprometimos, pero queremos ver primero de terminar, como empezamos con el bolillero, queremos primero terminar con el bolillero y después veremos qué pasa con el... Con el Consejo. Con el Consejo, sí. Bueno, pero ya es promisorio. Chicos, sí, sí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles, digamos, bueno, en tu caso, Iván, vos ya te recibiste. Sí. ¿Cómo viste, qué balance me podés hacer de tu paso por la carrera? ¿De qué te sirvió? ¿Cómo viviste la experiencia de desarrollar un prototipo y salir hoy al campo profesional, digamos, con ciertos conocimientos que has logrado haciendo esto, ¿no? También. Y bueno, la carrera nos ha dado muchísimos conocimientos y aparte de conocer excelentes personas como lo son los profesores, los compañeros, una amplia salida laboral, que incluso compañeros antes de terminar la carrera ya están trabajando. Uh-huh. Es muy bueno en cuanto a salida laboral, en cuanto a conocimientos y bueno, seguir avanzando, uh-huh, avanzando, no quedarse en esto. Crear más máquinas de aquellas, más complejas, porque eso es algo didáctico, hacer algo más complejo y bueno, dejarlo en la tecnicatura para que le sirva a futuros estudiantes. Uh-huh.
A vos, en tu caso, Carlos, ¿cómo viviste este proceso de aprendizaje? ¿Qué proyección tenés, digamos, con respecto a tu salida laboral? ¿En qué te gustaría trabajar? Y sí, no, con respecto a la salida laboral hay millones de opciones, pero me gustaría también me entusiasmé también con el tema de la electrónica, así que me gustaría también hacer electrónica, ¿no? Dedicarme a eso. Uh-huh. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, chicos, compartiendo esto que han hecho, que no, la verdad es hermoso. Es un orgullo que de esta universidad salgan profesionales que sean capaces de entender de fondo cómo se hacen estas cosas y que además puedan desarrollarlas. Así que gracias por estar acá. Gracias también a todos los chicos que han venido a acompañarlos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. En el último bloque queremos invitarlos a tocar en profundidad algunos temas. El ciclo Quiero Hablar con Vos es una producción de UNLAR TV que solo puede verse en YouTube y que propone entrevistas en profundidad a ciertas personalidades, entrevistadas también por alguien que tiene que ver o que tiene alguna relación con el tema o con el entrevistado. En este caso, vamos a escuchar al padre Federico Martínez, un referente social en La Rioja, entrevistado por el periodista Matías Mera Hellman. Ellos tocan temas como, por ejemplo, la contradicción humana. No se puede servir a Dios y al dinero, dice Federico. Lo escuchamos. Federico Martínez es un sacerdote que ha revolucionado gran parte de la ciudad de La Rioja en este segundo paso. Tuvo un primero por La Rioja hace un tiempo, de 4 años, hoy 6 años más, a punto de irse a Chilecito, pero gran parte de la sociedad ha quedado transformada a partir de cierta prédica religiosa que ha acercado gente que quizás antes se sentía más distante del discurso de la iglesia, y también una prédica social muy fuerte que se ha sentido en todo el norte. Federico Martínez, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ustedes. En total, entre las dos etapas de tu primera etapa, la recuerdo mucho por el lado del Senda, y esta segunda etapa en La Rioja, ¿cómo describirías a la sociedad riojana? Si alguien viene de afuera y te dice, bueno, decime cómo son los riojanos, en tu mirada, ¿no? En esto de venir desde Salta y mirar a la provincia de La Rioja, o a la riojanidad. Sí. Bueno, yo en principio creo que justamente por esto de ser de Salta, me parece que hay como denominadores comunes muy, muy claros de lo que somos el NOA, ¿no? Yo me siento muy a gusto en La Rioja porque me siento muy, como muy cercano, como muy en sintonía con la idiosincrasia, el ritmo, la forma de ser. Siento que son gente muy acogedora, es mi experiencia, ¿no? Son gente muy acogedora, gente que tiene como valores, ¿no? Que creo que son valores arraigados, aunque quizás ahora son valores que no, por varios motivos están sufriendo alguna crisis. Creo que al final los valores, al ser arraigados, terminan imponiéndose, ¿no? Me gusta mucho en La Rioja que hay todo un sector que es muy de lo riojano, ¿no? De las tradiciones propias,
de redescubrirlas permanentemente, de ponerlas en valor. Bueno, yo siento que lo riojano me genera mucha empatía. Y esta apatía, por usar un término que a veces tenemos los riojanos ante ciertas situaciones sociales, ¿cómo la vivís desde una institución que tiene mucho contacto con lo social, que conoce realidades por ahí más profundas, que se conocen en los barrios y en la asistencia aquí quizá en el norte de la ciudad? ¿Cómo convivís con esa inacción que a veces tenemos? Bueno, sí, eso es complicada esa parte de nuestra... Creo que sufrimos un poco que llevamos unos años en que nos educan de alguna perversamente, ¿no? Para esa apatía, para esa... Nos educan, a veces creo que es intencional, estratégico, pensado, otras veces creo que es como un daño colateral, consecuencia de haber elegido ciertas estrategias y como consecuencia esta educación en esta insensibilidad, esta impermeabilidad o esta anestesia ante situaciones sociales delicadas que a futuro nos hipotecan, ¿no? Nos hipotecan la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, ciertas estrategias económicas, ciertas estrategias propagandísticas, ciertas estrategias de mercado y de consumo, etcétera, etcétera, a las que es imposible sustraerse por más pequeña que sea nuestra sociedad y aislada que sea nuestra sociedad, creo que generan lo otro, ¿no? Mucha de la insensibilidad social tiene que ver con estas dimensiones de... Y creo, repito, ¿no? Creo que en algún sentido nos han ido educando para esto. Y hay mucha gente que termina viviendo, creo que sin malicia, sin que sea su intencionalidad directa, terminan viviendo en esta insensibilidad por cuestiones sociales a las que si uno no les presta atención, condena a una vida indigna a mucha gente, ¿no? Y en algunos casos, en otras dimensiones, como cuestiones ecológicas, como cuestiones de estrategia política y económica, no condenas a algunos, prácticamente es sujetar a una sociedad a riesgos a corto o a mediano plazo que luego son complicados de resolver, ¿no? Levantaste banderas como la lucha contra el tema del juego, levantaste banderas como el tema de luchar contra la represión policial y las situaciones vividas de los jóvenes. ¿Te sentiste acompañado? ¿Te sentiste solo? ¿Te sentiste que levantaste una bandera y después no hubo la repercusión que pensabas? Sí, no me siento solo, siento que lo hicimos como... Fueron cosas que armamos, que imaginamos y que llevamos hasta donde pudimos con un grupo de gente muy consciente de lo que hacíamos, muy jugada, comprometida, que tiene esperanzas de algo diferente. Creo que luego entran a jugar otras instancias institucionales, ¿no? Que hacen que las cosas se duerman, se planchen, queden en una cierta ineficacia porque dependemos de ellos, ¿no? Por ejemplo, de lo legislativo, ¿no es cierto? De los de ciertos dirigentes políticos, a veces también de ciertas trabas internas en la iglesia. Me parece que en La Rioja necesitamos como organizarnos mejor, como ser más, colaborar más de distintas instituciones. A nosotros me da la impresión que en La Rioja ciertas cuestiones sociales movilizan rápido, pero después se generan divisiones, ¿no es cierto?, que hacen que se dispersen las fuerzas, ¿no? Y me parece que gran parte de la dificultad que tenemos es trabajar multidisciplinariamente en todo esto que preocupa a un montón de sectores, pero que no logramos unirnos para presentar un frente común y más grande, ¿no? más fuerte. Escucharte y tener en claro que estás en la zona norte de la ciudad, que es el mismo lugar donde estuvo Praolini y que tenía una prédica en algunos puntos parecida a la tuya, ¿cómo funcionó esa figura en estos años trabajando en esta parte de la ciudad con él que estuvo tantos años y que fue tan significativo para estos barrios? Sí. Bueno, en mi caso yo siento que me hizo fácil muchas cosas, que su herencia para mí fue una ayuda, un aliciente, y que en alguna medida dejó hechas muchas cosas a partir de las cuales
trabajamos mejor, ¿no? Y pudimos avanzar. Su figura es fuerte aquí y los valores que con los que él vivió y con los que él trabajó, a partir de los cuales inspiró su trabajo, siguen siendo vigentes claramente, ¿no? Entonces, su figura ha sido como e incluso esa figura y esa herencia es parte de lo que te digo, no me he sentido solo, porque hay mucha gente que viene educada, formada con esos valores, ¿no? Y me parece que da frutos hoy. Hay un momento en tus homilías que nunca me queda claro si es una provocación o no que lo haces, pero que decís, no se puede ser rico y cristiano. Sí. ¿Tiene que ver con esto? Sí, ¿tiene sí, que ver, claro. ¿O tiene que ver con provocar, con generar una reacción? No. Primero, si eso fuera una provocación, hay que acusar a Jesús. Porque a mí me es imposible, y en la historia de la enseñanza social cristiana, nadie va a decir cosas más fuertes y provocadoras que Jesús. Nadie, ¿no? Pertenece a él esto. No se puede servir a Dios y al dinero. Es la frase, quizás una frase sintética, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero porque no se pueden tener dos dioses. Y la clave de la riqueza, la clave de los ricos, es su religión, ¿no? Lo suyo es una religión. Todas las sensaciones y todas las actitudes y todo lo que le dedican al dinero es lo que un religioso le dedica a Dios, ¿no? Son oposiciones religiosas. El problema de la riqueza obscena, de la riqueza que genera la pobreza, la riqueza que genera la injusticia, no es un problema económico, social o político, es religioso. El trasfondo del problema es religioso, porque la actitud del rico es religiosa. Y en eso, no, creo que ni políticamente, y hasta me parece que desde nosotros, desde instituciones religiosas, no nos animamos a decir todo. El plan Pobreza Cero, que no importa quién lo proponga, que hasta fue el lema de una campaña de Cáritas, el plan Pobreza Cero, hasta que no se complemente con el plan Riqueza Cero, no va a funcionar. Porque la pobreza es una consecuencia directa de la acumulación de riqueza. Pero eso así desde que Adán y Eva comenzaron esta historia. Entonces, mientras la política, la sociedad en general, no se anime a que desaparezca la riqueza, no va a desaparecer la pobreza. Te diría que es hasta una ecuación matemática. Hemos llegado al final de este programa, que pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube. Además, pueden seguirnos en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Nos encuentran como UNLAR TV. Les agradezco por compartir esta media hora con nosotros y les agradezco también a los auspiciantes que nos acompañaron como en cada programa. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.